placer, qué gusto, qué honor estar compartiendo otra vez este el programa ¿Te acordás de? Tenemos un gran amigo aquí en la ciudad de Colón, ya desde hace tiempo, un amigo que le canta a las cosas nuestras, un amigo que le canta a nuestros personajes, un amigo que le canta a la zona ribereña. Mi amigo, ya lo estoy saludando. Muchos dicen, el hijo de Marita Tubiga. Pero querido, gracias por recibirte otra vez aquí, en este lugar tan emblemático, donde vamos a hacer muchas cosas. ¿Cómo te va? Bien, bien. Más que bien, el gusto es mío. A todos ustedes, un saludo muy grande. Y bueno, nuevamente, a Dios gracias, después de todo esto que ha pasado, nos podemos encontrar y compartir estas cosas lindas y sencillas que por ahí uno hace con la guitarra, ¿no? Porque uno dice, ¿no? ¿Cómo te brota naturalmente, ¿no? Por allí las letras, la música, sos de ver las cosas, ¿no? Que por allí algunos no las vemos. Como por ejemplo, vos te vas para el lado del sur, te vas para la zona ribereña donde tenemos muchos amigos. ¿Y qué haces? ¿Qué vas para el sur? Siempre digo que Colón tiene la magia que atrae a aquel que escribe y canta. Acá tenemos todo, lo he dicho en más de una oportunidad y cuando tengo la suerte de estar en el escenario lo vuelvo a recalcar. Tenemos la costa, tenemos el río sereno, tenemos todos los climas, porque ahora están pintando el frío, ¿viste? También, y el frío también trae su magia. ¿Tiene su magia también eso? No, por supuesto. Tenemos la mezcla del paisano, del criollo, del colono, del gringo, de aquel que anda con sus caballos, aquel que anda ordeñando, el que ara la tierra. Y en ritmo de chamarrita, bien costera del río Uruguay, como dije, aquel que es poeta, tiene nada más que sentarse y mirar y por ahí juntar esas cositas y sacar los temas. Como que la inspiración llega sola. Somos la perla del Uruguay, vuelvo a decir, muy seguido. Y dije, mirá, qué adjetivo calificativo encontraron decir la perla del Uruguay. Y es la perla del Uruguay. Y mis letras, mis canciones, mi simple golpeo en la guitarra, hace que a veces uno escriba estas cosas. Para el lado del sur, cuando uno agarra para allá, pasando el Puente Rosa, una mañana medianamente temprano, llega la inspiración. Y en un ritmo tipo de chamamecito me cae esta letra y digo: me voy para el lado del sur, entre frenos por la arena, y siento los azares y a la misia gallineta pregoñando el aclarar el lado por nucida y leta. Garza mora que voló, dejó la piedra donde estaba y con pesado vuelo ahí va roplaneando el agua. Y al cruzar el Puente Rosa no se evita el ruido a tabla, marejada que golpea, canoa está por el salir, hay un fogón matrero, un croto que humea el lugar en un costero, mateando se despesa, maravilla del entorno, llegando al Betito Villa, donde el río Uruguay tiene una magia distinta, donde en un solo remanso juntamos las dos orillas. Así de simple describo lo que se ve cuando uno agarra para aquel lado. Mata un cotoldo sombrío, camata negro de avispas, abejas en bullicio, buscan al jazmín del monte, ondulada ave corta, los patos en el horizonte. El sol en su punto justo, calcula hora para salir, aquel de larga esperanza, el de un curtido vivir. Pescador del suelo mío, costero te canto aquí. Y cuando se arma la farra de aquel lado, es de escuchar el chillido de la boga que desgraza, cuando lo toca la brasa, va que no el asador.
el Pito Villa, donde el río Uruguay tiene una magia distinta, donde en un solo remanso juntamos las dos orillas. Qué grande, amigo, realmente. Así de simple. Y yo me transportaba. A mí me pasó todo eso, todo lo que contó la canción. Por eso digo, es un don, es herencia de tu papi Marce, de tener la letra a flor de piel, más que nada hacerla rimar. ¿Desde cuándo sos músico? Yo empecé con mi guitarra, creo que soy músico sin serlo desde que nací. En casa desde muy chiquito siempre se estuvo escuchando la guitarra. Papá, siempre con la música chamarritera. Y uno va tomando eso. Por ahí siendo muchacho joven, siendo gurí, no le das bolilla. Además te hace como el desinteresado, te preguntan, che, tu viejo toca la guitarra, vos no sabés tocar. Claro, más que toca la guitarra, eso nada que ver. Y hace 7 años, cuando yo nace Jazmín, acá en Colón, me traigo la primera guitarra de papá y digo, tengo que empezar a tocar la guitarra, no debe ser una cosa tan difícil. Y volqué con ayuda de él mis primeros notas y resulta que me encontraba con una facilidad para hacerlo. Y después empecé a escribir. Bueno, eso. Empecé a escribir. Pero antes que nada, le mandamos un saludo a tu papi, a Marito, tu vida. Marito querido, ahí está siempre y con. Que pronto va a estar por acá, ahora por junio, creo que hay un cumpleaños que se nos trae, y vamos a estar hablando de eso, ¿no? Ya se está preparando y eso te falta. ¿Lo contrataron ya a Marito tu vida? ¿Ya firmó? Está contratado sin firma, pero está. Un grande, Marito. Desde ya que va a estar por acá. Saludos a toda la familia ahí por. Sí, cómo no. Por el Guaychú. Y te contaba entonces que uno va palpando eso y a la vez sí, debe haber algo de herencia, debe haber genes por ahí que a uno lo hacen escribir, cantar. Y siempre encuentra una paz en la guitarra, una paz en la guitarra. Yo mi primer tema que saqué en la guitarra fue pedacito nada más de Atrevido. ¿Te acordás que cuando por el prado con el pretexto de estudiar íbamos juntos, aburrimos otros cuadernos, tiramos en el trebolar. Íbamos juntos, aburrimos otros cuadernos, tirados en el trebolar. De Orimaré. Fue el primer tema que yo aprendí en la guitarra y también me trae mucha nostalgia y mucho recuerdo a los cuentos de mi viejo, que ellos se conocieron escuchando los limareños. Yo en aquel tiempo tenía 13 años, yo tenía 13 años y trabajaba con un uruguayo, era panadero, y bueno, 4 años hacía de madrugada escuchando los limareños. Y uno, es lo mismo, ¿no? La costa acá de Colón, la costa de Gualeguaychú, es similar, ¿no? Porque Marito también tiene unas letras hermosas, que es más, que también trascendieron las provincias con Cespiasi, con las manos de Cespiasi. Desde ya. La facilidad de la letra, vos dijiste, la guitarra te salió fácil, y empezaste a escribir. Y se te da por escribir cosas nuestras, ¿no? Se me da por escribir cosas nuestras. Y por ahí muchos me preguntan cómo nace tu golpe chamarritero en la guitarra, no sé. No sé cómo nace, no sé cómo está en mí, pero tengo como un poco incluido. ¿Qué tema me puedes regalar ahora? A ver, ya te voy a sacar sacando rompiendo el hielo acá. Ya que te pones todo ahí. Nombré ahí a Tito Villa porque fue referente. Mirá lo que son las cosas. Tito Villa no está más allá en el sur, está mucho más acá. Le contamos a la gente que es un personaje de la costa, ahí con sus paseos náuticos, y es una persona que te da fuerza. Vas a hablar con él y como que sentís. Siempre tenés optimismo y eso es positivo. Y no está más en el lugar donde estaba. Y yo nombro en este tema que canté a Roque La Noia. Tenía razón, hace poquito. También dejó su vida comercial y cuando estaban, pues, de joda allá, siempre caía un mensaje: che, pasá por lo de La Noia y traete esto, che, pasá por lo de Rock y traete esto. ¿Es la referencia? Es el punto de referencia. Usted agarra para aquel lado, como decimos nosotros, y del parque va a ser una cuadra, ahí a la derecha hay una despensa, es de Rock y La Noia. De lo de Rock y La Noia, tanto, de todo para allá. Es el punto de referencia. ¿Por qué así? Y le escribo, ¿sabe a quién? ¿A quién? Al Tito Villa. A ver.
el Tito Villa. Vamos, Tito, todavía. Mojón en la punta de oro, blanquean bajante arena, donde pa' costear se llega al fondo río Uruguay. Allá lejos ha de encontrar a quien mi guitarra y cuenta. En un ritmo entrelazado entre... Costero de amable estampa, bien paisano en su decir, su ranchada se levanta, patio gallo bataraza, tamarindo macho al frente y al fondo fruta en pitanga. Ese era el ranchito que tenía Tito. El aromo en la barranca, el portal del viajero, mientras adentro un fuego hace humear las tres patas, fiambrera de aquellos tiempos, colgada de la carreada, pareciera que el paisaje de la frontera entrerriana lo va acompañando al Tito, kilómetro 216, meta remo en la aventura, la charlana a nombre de él, la charlana a nombre de él. Parece ver Martito, che. Qué bárbaro. Si habrás cuerpeado creciente, si habrás peleado su destada, el heinero en mi provincia más se aferra a su morada, el Tito de todo el año, no solo en la temporada. Y no se va el heinero cuando crece, che. No se va, no se va y queda. Déjame acá en la costa, las moras dulces comer, sentir al atardecer cuando grita la villada. Así piensa el Tito Villa, que en mi guitarra y canta. Es ilusión del que sale a levantar el Pinel, la esperanza va con él, seguro que tiene fuerza, y por estar emocionado yo me olvide de la letra. Pareciera que el paisaje de la frontera entrerriana lo va acompañando al Tito, kilómetro 16, meta remo en la aventura, la charana a nombre de él, la charana a nombre de él, la charana a nombre de él. Emoción que hace por ahí confundir. Qué referencia, ¿no? Que también el punto, porque vos decís de lo de Tito Villa, ¿te acuerdas? Siempre viste que acá nos manejamos así. Exactamente. No tenemos la dirección o el nombre de la calle, pero tenemos el punto de exactamente. Como y eso es lo que uno hace, ¿viste? Confundirse como me confundí recién por ahí. Uno se emociona. Uno siente la canción en el pecho y se emociona, ¿viste? Es como por ahí decía Tijo, y va a quedar Horacio Guaraní, que las canciones son hijos de nosotros, y cuando uno ve el hijo crecer se emociona, y bueno, uno canta esto y como que va a dar a conocer lo que uno hace y cae en emoción. Cae en emoción, es así. Querido, vamos a compartir la primera pausa comercial, tenemos mucho, mucho para seguir compartiendo, pero antes de la pausa vamos a compartir un tema también que hizo este amigo, que tenemos aquí en la ciudad de Colón, este paisano, como dice. Paisano y colonchaliano, sí, señor. El tema de los tradicionales corso colonenses, lo tenemos allí para todos ustedes antes de la pausa comercial. Pegadito, ya venimos con el segundo bloque y con mucho más temas musicales de aquí, de nuestra zona. Pausa y enseguida volvemos. Amigos, amigas, bienvenidos a otra noche más de los tradicionales corsos colonenses. Música.
años 40, 50, faroles saqueros en pioneros fueron los clubes del corso en mi ciudad, marcando una periferia, una barriada divina, papel picao, serpentina, el corso instalado está. Aquellos fueron de antaño, tradiciones reviviendo, antes que fuera el centro, escenario principal. Los bulevares supieron ser el circuito pionero en noche tibia de enero del corso en mi ciudad. ¿Qué me ha contado el abuelo de mascaritos bohemios, cabezones con ingenio, casera fabricaciones? La marucha es un emblema originaria y pueblera, copia de un oso en un circo, nacida acá en Colón. Mi pueblo espera el corso entre el enero y febrero, con un semillero nuevo se lleva en el corazón. Hoy pasa entre dos plazas con el relato admirable del Gabi y el Abelito arriba del tablón. Si me remonto a aquel tiempo, cierro los ojos y veo Alcibiades el Negro, antiguo animador del corso acá en Colón. Dichos marcados a fuego andan el aire pueblero, síganme en el paso, en un andar desparejo, decía el Rengo Velar. Defendiendo los colores, una institución que crece, allá para lado de la Artala, la murga vendaval. Hago un repique y vuelo, para lado del sur pueblero, ancho bulevar González, los roncadores ahí están. Mascarito con historia, batucada con esmero, cuchillo del sur pueblero, los roncadores ahí van. Color se hace la noche, la traen los petiteros, sonriente los integrantes, el corso en mi ciudad. En zona del sanatorio, olor a calle regada, los pica pica ponen magia al corso que va a empezar. Mi pueblo espera el corso entre el enero y febrero, con un semillero nuevo se lleva en el corazón. Hoy pasa entre dos plazas con el relato admirable del Gabi y el Abelito de arriba del tablón. Si me remonto a aquel tiempo, cierro los ojos y veo Alcibiades el Negro, antiguo animador del corso acá en Colón, del corso acá en Colón. Maderas Santa María, de Humberto Luis Bacot y Mariano Bacot. Machimbres, pisos, listonería, muebles, tirantes, pino, maderas misioneras, grabadoras, cortes especiales para pisos y techos. Estamos
en Boulevard Ferrari y Leguizamón, de la ciudad de Colón. O podés llamarnos al teléfono 03-447-42-36-82. Maderas Santa María. Pizzería Cielito Lindo. La pizza más rica a la piedra por metro. Todos los sabores, variedad en empanadas y bebidas frescas. Pizzería Cielito Lindo, los verdaderos artesanos del sabor colonense. Estamos en calle Viaites 345, esquina Ferrari. O llamanos al celular 3447-577006 y te llevamos tu pedido a tu casa. Gestoría y Seguros Rivadavia, de César Zafores y César Minio. En Gestoría tenemos transferencias de automotores, motovehículos, prendas y todos los trámites. En seguros tenemos para autos, motos, hogar, accidentes personales y seguros de vida. Estamos en calle Moreno 446 de la ciudad de Colón. O podés contactarnos a los celulares 03-447-15-57-48-66 o 03-447-15-44-66-99. En Colón, Entre Ríos, César Zafores y César Minio te esperan en Gestoría y Seguros Rivadavia. Tu madre no podrá interceptarme. Perfecto, hermoso. Llega tu vida. La mejor calidad. Somos tus amigos. Estamos en Cabo Pereira y Alberdi. Super Victoria, la reina del ahorro. El Centro de Empleados de Comercio de Colón y San José sigue trabajando para el bienestar de sus afiliados con más obras y proyectos. A esto sumamos la renovación del consultorio odontológico. Centro de Empleados de Comercio, un gremio siempre solidario con la familia mercantil. En Argentina tenemos los mejores pollos. Sabor, calidad, tamaño. Sinónimos de Pollos Bonín Hermanos. Pollos de calidad. A la parrilla o al horno. Los sirvo frío o caliente. Pollos Bonín Hermanos. Siempre frescos, siempre ricos. Ese es mi pollo. Es un Pollo Bonín Hermanos. El mejor pollo. La calidad, el sabor, el mejor precio tienen un nombre. Pollos Bonín Hermanos. Más que un pollo, un pollazo. Carnicería Centro, de Nahuel Dodera. Calidad, atención y precios. Tenemos la mejor carne de ternera, cerdos, corderos, pollos, elaboración de embutidos. No podés perderte la mejor morcilla del mundo. Almacén y despensa, carnes y cortes más tiernos que una parejita enamorada. Nutritiva y deliciosa. Carnicería Centro te da el peso exacto. Vení, vení rapidito a la carnicería que está de moda, donde las mujeres no paran de comprar. Un corte por aquí, otro corte por allá. Y los precios no se pueden comparar. Carnicería Centro mantiene tu familia saludable. Te esperamos en calle San Martín, casi esquina Maipú de la ciudad de Colón. Carnicería Centro, en el centro de la economía del hogar y en el corazón de toda la gente. El rey del chidito,
Sí, el rey del chivito que te espera en calle General Paz y Chacabuco de la ciudad de Colón. Escuchá algunas de nuestras ofertas. Dos bondiolas completas con papas fritas, 1000 pesos. Dos pizzas musarelas, 900 pesos. Chivito de cerdo al plato para dos personas, 1000 pesos. Dos pizzas, una especial y otra panceta a 1200 pesos. Dos hamburguesas completas con papas fritas, 900 pesos. Dos choripanes tipo uruguayo con papas fritas, 750 pesos. Vení, vení al rey del chivito que te espera en calle General Paz y Chacabuco de la ciudad de Colón y podés llamar al delivery 3447-558764. El rey del chivito llegó a Colón. Pasará la lluvia, pasarán septiembre, pasarán mil lunas. Desde que te conocí, tu amor me ha levantado, tu amor ha iluminado mi ser. Vuelvo a estar feliz, tu amor me ha levantado, tu amor ha iluminado. Este sábado es un poema, Diego, ¿no? Mirá, jefe, ¿para hacer lo que a la estaca? ¡Qué lindo! Bueno, siguen trabajando la gente de Carnicería Autoservicio del Sur, aquí en calle San Martín, esquina Alvear de la ciudad de Colón. Ahí está cortando el asadito que decíamos, es una mantequita, se lo ve, se lo aprecia y acaba el carnicero. Prueben el chorizo de Diego, el más rico de Sudamérica. Ahí está. Chorizo por metro. ¿Verdad? Chorizo por metro, mirá. Oh. 10 centímetros, 20 centímetros. Lo que pide la gente, a pedido del cliente. Qué lindo, Diego. Bueno, nos vamos despidiendo acá de Carnicería del Sur y este autoservicio también que acompaña permanentemente a clientes colonenses, turistas y a toda la gente que se acerca a esta esquina del movimiento que tiene la ciudad de Colón. Muy bien, segundo bloque de este programa, ¿te acordás de? Hoy con nosotros el gran Marcelo Tubía, el hijo de Marito, que le mandábamos saludos recién, ya vamos a tener pronto aquí por la ciudad de Puerto. ¿Vos estás al tanto de la pulpería que hay en el 21 en casa? Yo quiero ir a la pulpería, la he visto por video, la he visto en YouTube, la he visto en varios lugares. Y se ha hecho un rinconcito tradicional, contra la gente, campero, sí. En el fondo de casa, y bueno, ahí se está recibiendo él a muchos amigos. Gente de toda la Argentina, hace un poquito familias de Bariloche, que ahora con esto de las redes sociales uno hace el contacto y pasás a ser amigo, porque terminás hablando el mismo idioma tradicional con alguien que está tan lejos, ¿no? Bueno, esta gente creo que pasó el viaje para el norte, pasó para ahí, estuvieron charlando, gente de Bariloche. Apa. Ha venido gente del sur. Han venido bueno, a hacerle nota, como te digo, de toda la gente. La vez pasada, cuando vino, lo tuvimos a Marito Tubía acá en la radio, la verdad que había gente que lo estaba esperando en la puerta de la radio, y yo no se lo podía creer. Te digo, lo pasó con parece la gente. Parece mentira, sí, parece. Cómo coincide todo, a veces no. Justamente, ahí está, lo conocía del Facebook, era muy amigo de él y muy cercano, lo quería conocer. Pero por las redes sociales. Por las redes sociales. Lo conocía personalmente aquí. Y da esta gran casualidad de que el hijo de este hombre. Sí. Compra algo acá para las afueras y se coordinan el mismo día que él viene. Sí, gran bailarín. Así. Gran bailarín. El amigo Pensa. Le mandamos un saludo al amigo Pensa. Desde ya. Gran bailarín. Bueno, Marce, la vez pasada dijiste que viste una nota y te gustó. No sé, vos, que te gustan los personajes, ¿lo conocías? Los personajes. Silla. Lo conocía, he tenido la oportunidad de charlar con él. Es más, me llamó tanto la atención la nota que le estoy escribiendo algo al Petiso Mancilla, de todo cariño. Igualmente yo ya lo nombraba desde hace un tiempo por ser referente de Pueblo Lievi, porque también le hemos hecho una letra a Pueblo Lievi, sintiéndome atrapado
un día, un domingo, saliendo a pasear y viendo ese hermoso juncal cuando uno pasa para el Perucho. Vos estás relacionado con... Sí, con toda esa gente. Con Lievi. Y hay algo distinto en Lievi. Y yo te escribí. ¿Dónde ha quedado la herencia del progreso empujado por esfuerzo? Donde hace un tiempo era el ripio que me llevaba pa'l pueblo. Hoy el brillo de asfalto viene asomando el progreso. Aroma el juncal del Perucho al cruce voy sintiendo, viendo al este el río Uruguay. Pa'l lado de Lievi estoy yendo, a un recuerdo de mi infancia, algún paisano tropero. Parte de esta tradición, ¿no? Referente del viajero, sentirse libre en sendero, observando algún pescador. Desde el muelle de pasajero, ascende mi costa entrerriana, un paisaje tan nuestro. La vía más torrentosa bautizó el poeta sanducero. Ese cielo azul que viaja, isla natural es puerto, ladrillo de chimenea. Yo soy hijo de ese pueblo, yo soy hijo de ese pueblo. La postal de Lievi, esa chimenea, recorriendo el mundo, ¿no? Madrugada de bancaje, anécdotas de abuelo, bullicio de faena, hoy en corrales silencio, fogones de nostalgia de los curtidos troperos. Apodada cocina del mundo, historias de crecimientos, en días greas traídas, hoy de parte en su suelo, al cual yo canto en chamarra, por ser como vos costero. Renombrados personajes, son sellos lievireños, como lo que canta Pocho, de esa arena que brilla. Y si me voy para la costa, lo veo al petizo Mancilla. La vía más torrentosa bautizó el poeta sanducero. Ese cielo azul que viaja, isla natural es puerto, ladrillos en chimenea. Yo soy hijo de ese pueblo, yo soy bien lievileño. Para toda la gente linda y especial de Lievi. Con respeto y muy sencillo. No, y muy sencillo. Cuando escuchen este tema se van a querer morir. ¡Qué lindo! Y bueno, tal como lo pintaste, uno que tiene la posibilidad de estar todo el día disfrutando de ese paisaje. Por ahí me falta la experiencia de la televisión y de la radio, de manejar las emociones. Ideas gringas traídas, quise decir, hoy son parte de este suelo. Por ahí uno se... No, está bien. La emoción, pero, ¿viste? La emoción. ¿Cuándo escribiste esto? Esto debe tener alrededor de... 4 meses. ¿Qué se tocó ir al Lievi? Ese paseo de los domingos. Y lo vi tan florecido, tan lindo, en plena temporada. Vi mucho turista. ¿Fue más visitado la provincia de Entre Ríos? Hay algo de eso cuando digo referencias del viajero, todo con el mapa Lievi, Lievi, Río Uruguay, y pasando el río Uruguay y esa isla enfrente. Los bancos de Caraballo, no, todo eso. Son maravillas, maravillas que uno tiene acá, y por eso digo, tiene nada más que volcarla al papel y sale el tema, florece el tema. Qué lindo. Vos decíamos, Petiso Mancilla, estás escribiendo la canción, el personaje. Sí, ¿sí? La tengo ahí, Mancilla. Te mandaba saludos, el otro día se emocionó. Me invitó que vas a comer un asado y a tomar una serenada, me dijo. así que vamos a estar por Lievi. Sí. Si Dios quiere, cómo no, un orgullo. Sí, cómo no, vamos a estar. Vos decís, yo digo, siempre, ¿no? Le canta el personaje, pero si hay un personaje que le ha cantado y que ha calado hondo, no solamente en el Barrio Sur, en el Hipólito, en la Medalla Milagrosa, es un amigo nuestro. Y fíjense también,
los detalles de la letra. ¿Quién será? ¿Quién será? A ver si adivinan. Le digo del color de cabello. Rubio, de ojos celestes. Vos me estás hablando del personaje divino al que yo le escribí. No lo voy a explicar, lo vamos a charlar después, ¿crees? Vamos a hacer lo posible por... Para no emocionarte porque te emociona esto también. Gorrita roja y verde, color de un sueño sureño, su cochecito y sus perros temprano se ven pasar. La Urquiza desolada por la terrible helada, pero el ala risotada agite como la hinchada, por el González ahí va. Dicho que por montones ya conoce la barriada, igualito a papi es emblema ya en el plan Libertad. El verde de su mirada, alegría asegurada, se encuentra a la pasada una máquina a trabajar. Y el de fe en su alma y en sus ojos de niño, quien no va a apreciar de mi pueblo, del barrio sur, quien no conoce a mi amigo el mar, el que espera todito el año que llegue el circo o en la plaza empiece el carnaval, mi amigo el mar, de todo. De bicicleta pequeña, canasto con ilusiones, juguetes que por montones ahí va pasando el mar. Tiene una historia en su espalda, un ángel que lo resguarda, y al verlo yo sí le afirmo que él es feliz en su andar. Él me tira la precisa de la fecha que aproxima, porque el de fe en su vida sabe dónde va a jugar. Que Diosito lo ilumine, no deje de regalarle esa alegría constante de un bocinazo imitar. Y el de fe en su alma y sus ojos de niño, apreciar de mi pueblo, del barrio sur, que no conoce a mi amigo el mar, el que espera todito el año que llegue el circo o en la plaza empiece el carnaval, mi amigo el mar, de todos hermanos. Salió. Buena. Viste, porque te emociona. Vos lo vas viendo, vas escuchando la letra de Marcelo y lo estás viendo, hermano. Ahí, ¿no? Esto surgió una mañana. Contala, en invierno. Hacía frío ese día. En plena cuarentena, cuando la Urquiza desolada y él ya venía ajeno a todo lo que pasaba en el planeta Tierra, ¿no? ¿Qué va? Defensores, usted vinimos a ver. ¿Ah, venía cantando? Sí, sus perros. Claro, él veía la Urquiza desolada y venía por el medio. Uno, por razones comerciales, tenía la posibilidad de ir a trabajar y bueno, lo encontré y me vino eso. Me vino eso. Él tiene un ángel en su espalda. Anduvo durante toda la pandemia, a veces desabrigado, con esos calores encamperados, viste que ellos tienen como sus ideas cambiadas. Y él es feliz, él andando es feliz, siempre está sonriente, siempre está contento. Y donde hay fútbol, que juega el DF. ¿Dónde juega el DF? Y le dice, Sauce, Pindá, juega en Calle Ancha. Él siempre está sabiendo absolutamente todo. Y bueno, no quedaba otra que escribirle algo sentido. Sí, al amigo Man. Felicitaciones, al amigo Man. Que debe haber fotos por ahí que ahora la gente va a ver. Van a estar compartiendo. Desde ya. Marce, haces de todo, ¿no? ¿Haces deporte?
¿Haces deporte? Sí. Hemos intentado jugar al fútbol y hubo algo metido siempre en el alma que es el boxeo. Que por ahí, bueno, la gente de Henry Nicolás Camilo, al Cristian, que viene trabajando muy bien. Y el boxeo es una pasión que uno la lleva en el alma porque justamente es una pasión. Y lo hemos practicado y lo seguimos practicando ya con... manera recreativa, ¿no? Sí, con la edad encima, con los problemas de rodilla y el peso a veces, pero uno siempre sigue estando ahí dentro de la muchachada. Está tomado como una religión, como una religión que uno lo tiene y siempre mientras el cuerpo dé, vamos a estar. Y el boxeo tiene esa magia, bueno, vos al estar relacionado al deporte también sabrás y has de haber visto que hay mucha gente que por ahí no sabe lo que es realmente el boxeo. No es subirse y el que pega más fuerte y no es subirse y el que se la banca más. Hay en el gimnasio algo muy lindo que solamente aquel que lo pisa o va a un momento puede llegar a darse cuenta de lo que es. Y hace un tiempo, mirá lo que relacionado al boxeo, tal vez me acuerde. Yo escribo algo viendo una pelea, un boxeador amateur, y gente que por ahí no sabe diciendo, pero ¿qué va a hacer este si estuvo todo el día con la pala a la semana? No, este lo mata, este lo pega. Y yo no sabía si decirle y explicarle, pero no era el momento, lo mejor de la velada, ponerle a explicar lo que es el sacrificio de un boxeador amateur. Entonces, a ver si yo me acuerdo cómo era por acá, ven. Le escribo: el día le ha sido largo, revoque por la mañana, pa' colmo el sol de noviembre, calcina con resolana. Después de un breve descanso, a la tarde hoy mi goñada, y con los hombros cansados, va terminando la changa. Y al llegar a su casa, al boliviano a la panza, aquellos mates amargos, compañero de esperanza. Y en un rincón está listo ese bolsito que abraza, empieza otro sacrificio hacia el gimnasio del alma. A usted quiero contar qué opina sin saber el sacrificio que esconde un boxeador amateur. Y tal vez les cause risa lo que mi guitarra cuenta, pero ella también conoce el ruido al ring y olor a venta. Y a vos te digo, muchacho, no me le baje la guardia, que el preventivo de hoy es resultado mañana. Que la vida te cambió cuando al gimnasio llegaste, porque ahí está en el rincón, entrenador, amigo y padre. A usted quiero contar qué opina sin saber el sacrificio que esconde un boxeador amateur. Y tal vez le cause risa lo que mi guitarra cuenta, pero ella también conoce el ruido al ring
mi guitarra cuenta, disculpa, porque yo siempre iba de boina y de bombacha a los festivales y decía, pero ¿qué podrás saber vos de un gimnasio si estás con la guitarra cantando milonga? Y bueno, siempre hay algo atrás de uno que la gente no conoce, ¿no? Sí, es una pasión. Te escucho recién y te digo la verdad. No, ahora cuando la encuentro, esto. Bueno, amigos, vamos a compartir la última pausa comercial. No se vayan porque todavía falta lo mejor. Marcelo, tu vida hoy en este programa, ¿te acordás de? Yo creo que este va a recorrer también, y mucho, las redes sociales por todo lo que está dejando, estas letras que son inéditas, acá las estamos compartiendo, que nacen de él, de corazón, de su pluma, de su guitarra. Pausa y enseguida volvemos. Maderas Santa María, de Humberto Luis Pacot y Mariano Pacot. Machimbres, pisos, listonería, muebles, tirantes, pino, maderas misioneras, clavadoras, cortes especiales para pisos y techos. Estamos en Boulevard Ferrari y Leguizamón, de la ciudad de Colón. O podés llamarnos al teléfono 03-447-42-36-82. Maderas Santa María. Pizzería Cielito Lindo. La pizza más rica a la piedra por metro. Todos los sabores. Variedad en empanadas y bebidas frescas. Pizzería Cielito Lindo. Los verdaderos artesanos del sabor colonense. Estamos en calle Viaites 345, esquina Ferrari. O llamanos al celular 3447-577006 y te llevamos tu pedido a tu casa. Gestoría y Seguros Rivadavia, de César Zafores y César Minio. En gestoría tenemos transferencias de automotores, motovehículos, prendas y todos los trámites. En seguros tenemos para autos, motos, hogar, accidentes personales y seguros de vida. Estamos en calle Moreno 446 de la ciudad de Colón. O podés contactarnos a los celulares 03-447-15-57-48-66 o 03-447-15-44-66-99. En Colón, Entre Ríos, César Zafores y César Minio te esperan en Gestoría y Seguros Rivadavia. Tu madre no podrá interceptarme. Perfecto, hermoso. Llega tu vida. La mejor calidad. Somos tus amigos. Estamos en Cabo Pereira y Alberdi. Super Victoria, la reina del ahorro. El Centro de Empleados de Comercio de Colón y San José sigue trabajando para el bienestar de sus afiliados con más obras y proyectos. A esto sumamos la renovación del consultorio odontológico. Centro de Empleados de Comercio. Un gremio siempre solidario con la familia mercantil.
En Argentina tenemos los mejores pollos. Sabor, calidad, tamaño. Sinónimos de Pollos Bonín Hermanos. Pollos de calidad. A la parrilla o al horno. Los sirvo frío o caliente. Pollos Bonín Hermanos. Siempre frescos, siempre ricos. Ese es mi pollo. Es un Pollo Bonín Hermanos. El mejor pollo. La calidad, el sabor, el mejor precio tienen un nombre. Pollos Bonín Hermanos. Más que un pollo, un pollazo. Carnicería Centro, de Nahuel Dodera. Calidad, atención y precios. Tenemos la mejor carne de ternera, cerdos, corderos, pollos, elaboración de embutidos. No podés perderte la mejor morcilla del mundo. Almacén y despensa, carnes y cortes más tiernos que una parejita enamorada. Nutritiva y deliciosa. Carnicería Centro te da el peso exacto. Vení, vení rapidito a la carnicería que está de moda, donde las mujeres no paran de comprar. Un corte por aquí, otro corte por allá. Y los precios no se pueden comparar. Carnicería Centro mantiene tu familia saludable. Te esperamos en calle San Martín, casi esquina Maipú de la ciudad de Colón. Carnicería Centro, en el centro de la economía del hogar y en el corazón de toda la gente. El rey del chivito. Sí, el rey del chivito que te espera en calle General Paz y Chacabuco de la ciudad de Colón. Escuchá algunas de nuestras ofertas: dos bondiolas completas con papas fritas, 1000 pesos, dos pizzas musarelas, 900 pesos, chivito de cerdo al plato para dos personas, 1000 pesos, dos pizzas, una especial y otra panceta a 1200 pesos, dos hamburguesas completas con papas fritas, 900 pesos, dos choripanes tipo uruguayo con papas fritas, 750 pesos. Vení al rey del chivito que te espera en calle General Paz y Chacabuco de la ciudad de Colón, y podés llamar al delivery 3447-558764. El rey del chivito llegó a Colón. Tu amor ha iluminado mi ser. Vuelvo a estar feliz. Tu amor me ha levantado. Tu amor ha iluminado. Este sábado es un poema, Diego, ¿no? No sé, mirá. ¿Para hacerlo qué? ¿A la estaca? ¡Qué lindo! Bueno, sigue trabajando la gente de Carnicería Autoservicio del Sur, aquí en calle San Martín, esquina Alvear de la ciudad de Colón. Ahí está cortando el asadito, que decíamos, es una mantequita, se lo ve, se lo aprecia, y acaba el carnicero. Prueben el chorizo de Diego, el más rico de Sudamérica. Ahí está. Chorizo por metro. ¿Verdad? Chorizo por metro, mirá. Oh. 10 centímetros. Lo que pide la gente, a pedido del cliente. Qué lindo, Dieguito. Bueno, nos vamos despidiendo acá de Carnicería del Sur y este autoservicio también, que acompaña permanentemente a clientes colonenses, turistas y a toda la gente que se acerca a esta esquina del movimiento que tiene la ciudad de Colón. Muy bien, amigos, amigas, qué placer, qué honor tenerlo a Marcelo Tubía por aquí, en este estudio donde hoy estamos justamente realizando este programa. ¿Te acordaste? Marcelito, espectacular, primer bloque, segundo bloque. De 10. Los cortes tenés que sacar al aire. Eso. Cortes que sacar al aire, señora, no sabe lo que es. Hablamos con Marito, con el papá de él, con tu día de Guaguaychú, me llamaba mi señora, Marito, ¿estás comido? Bueno,
Hay un montón de cosas. Hay un olorcito asado por acá. Hay choripán más allá. Y si cantamos más fuerte, que por ahí necesitan un guitarrón y vamos los dos. Sí, por ahí hay olor a humo acá. De gracia tenemos suerte. Te decía en el corte también, Marcelo, Pocho Gaitán lleva 200 temas. Me acuerdo, recordado, Ronaldo Morel llevaba muchísimos temas. ¿Cuántos temas llevaba? Qué referente de nosotros, gente que a veces uno se siente tocado por ellos también a la hora de escribir, porque son escuelas, escuelas. Digo, en el tema de Lievi, como dijo Pocho, ¿no? Ese arenal que brilla. Che, te saco cansado siempre, ¿viste? Desde ya. ¿Te acordás del último tema que hiciste? Sí, ¿cuánto hace que hiciste el último tema? El último tema que hice, sin mentirte, lo estuve ensayando hoy y hace alrededor de, qué sé yo, 16 días. Con algo muy, muy loco, lo que me pasó. ¿A qué le escribiste? Le escribí al amanecer en Colón. ¿Por qué soy loco? Por la anécdota de cómo sale el tema. Lo voy a contar, y es más, hoy le estaba buscando los tonos en la guitarra, vos sabés, porque hay que hacerlo en chamarra, por supuesto. Saliendo a caminar o a pegar un trotecito de mañana temprano con mi señora, me encuentro con el amanecer. Ah, es fabuloso. De lunes a viernes, es una cosa muy linda. Y encuentro también al turista llevándose ese momento en fotografía, ¿no? Y bueno, ya me llamó la atención. Entonces, en casa, esto es cierto, yo no le estoy mintiendo. ¿Qué pasó en tu casa? A ver, en casa se me da por hacer un puchero, cosa tradicional. Y bueno, en una olla grande de aluminio, te cuento rápido, meto todo lo que sea en puchero. Le metí batata, le metí papa, cebolla, un apio que me habían regalado. ¿Quedó fuerte? ¡Ah! ¿Sí? Pero bueno. Y mientras estaba ahí, miré el color de la batata. Usted ahora sí está loco, y bueno, qué sé yo, es así. Y la batata me trajo el mismo color del fulgor del amanecer, dijo Guaraní. Sí, señor. Bueno, y el fondo de la olla en aluminio me dio el mismo... la misma pincelada de lo que es el río, un color tipo la paca de mañana. Y las islas... Vamos, y las islas eran el verde del apio y del verdeo. Y la papa que salía de vez en cuando. ¿Qué te preguntó para la papa? ¿La papa? Era el banco de arena cuando le pega el sol. Cuando viene amaneciendo. ¿Y todo eso se te ocurrió para hacerlo? Y conjugué eso y me imaginé acá en la bajada de la bajada de Urquiza. ¿Y qué salió? Pero ya que estaba divagando, me fui para el lado del norte también y le pegué una pincelada a la acuarela de mis costas para qué hablado. A ver, hoy la estaba acuarela de mi pavo. Hoy la estaba ensayando, mirá. A ver. Si sale, dijo, ¿no? Cual fogoncito costero, con destello fogonero, se pincela el horizonte en mi pavo al aclarar. Brillante manto de alpaca, de calmo tal Uruguay, sobre monte de verdes islas, con su tino al despertar. Centella ya a lo lejos, cuando el sol le empieza a dar, banco de arena asomando, que la bajante nos da, el apostar paisano, con la que se va a encontrar, cuando visite mi pueblo, la perla del Uruguay, cuando lo aturde el silbido del referente cardenal, mateando una mañana para la del altar allá, para la del altar allá. Muy reciente, y la vamos juntando de a poquito la letra y al ritmo también. Pero va saliendo, tipo galope, perro atravesado, pero va saliendo. A su lado, camalotal, rodeado por un sendero, laguna, paja, el estero, bajo el delma de encontrar. Verá un pendito en la costa, lugareño pescador, camuflado con neblina, batiolazo a su motor. Hoy que se empaca el Villa de cuando no. Parte decía más o menos así, al
decir verdad no está escrita, pero le vamos a hacer una rima. Un farol en la noche, con fondo de ancho río, invita a la foto amigo, el murallón en la norte. Pedido, media trambólica, pero salió. Es la última esta, ¿no? Pero mira, la idea tuya. Esto es lo último, esto es lo último. De puchero, vemos que te viene con todo, reflejando todo lo que pasa en la costa. Y si yo te pido una canción que vos hagas, que se te ocurra ahora, vamos a seguir con la guitarra teniendo la toma, vamos a aprovecharlo. Desde ya. Son bloques de Kiss y tenemos que aprovecharlo. Dígame que puedes. ¿Qué le puedes regalar a toda la gente que te está mirando y te está conociendo acá? Muchos la conocen a Marcelo, ya, gran comerciante. ¿Vos pensaste como viajante acá allá de Colón? Después yo conocí Colón como viajante en una empresa de Gualeguaychú. Soy allá. Este año ya va a ser los 16, si Dios quiere, para un 9 de julio. 16 años ya. Que llegué acá. Y bueno, acá me encontré con una magia distinta. Es así. Y sí, siendo viajante conocido, tuve la suerte de conocer toda la zona. Clarita. Barú, Jubileo, San Ernesto, San Humberto, Primero de Mayo, Pronunciamiento, San Cipriano. También hemos pasado por ahí, pero cómo no, hemos roto el camión, hemos cortado espárrago, allá mucha gente nos ha ayudado. Y en ese momento yo no andaba con la guitarra. Pero Dios hace las cosas bien, porque si en aquel tiempo yo andaba con la guitarra, no hubiese estado casado ni tenido hijo nunca. Formaste familia acá en Colón, tenés tu negocio. Sí, ya vengo con una separación en Gualeguaychú, tengo dos nenas grandes, pero bueno, acá como que la vida me empezó a encaminar de nuevo. Pero si yo en aquel tiempo hubiese andado con la guitarra, hubiese sido el destino totalmente otro, ¿no? Pero qué bárbaro. Vos te imaginás en esos boliches, allá por Barú, bueno, en todos lados. ¿Te ha tocado ir a los Fusay y a las Gachiras? Sí. Bueno, Barú también, hay varios. Sí. Pero bueno, uno siempre cantándole a los paisanos. Este tema sí tiene ya su tiempo, una mañana de invierno, yo biznaba. Me acuerdo que fueron una primavera, que por ahí los memes del Facebook decían, si lo llegan a ver al sol, avísenle que primavera, que llovió alrededor de 30 y pico de días. Creo que hace 4 años por acá. ¿Ah, sí? Llovía. Y uno rezongaba, ¿y cómo vas a rezongar si...? La naturaleza. Una que la naturaleza y otra que hoy tenemos todas las comodidades. Todas las comodidades. Hasta un remis, podés llamar y moverte, ir a trabajar. Y bueno, también pensé en el costero, en esa gente de campo, que esos temporales, cómo la lucha, cómo la pelea. Nosotros con televisión, ellos con radio, esperando el servicio meteorológico. Y hago un pedacito de esto. Amanecido lloviendo, los bajos juntando el agua, pa' colmo el radio anuncia temporal para la semana. Con un candil que resalta. En la alacena queda más que harina y grasa y una galleta goreada comprada la vez pasada. Voy a tener que salir a remo para otra orilla, a echarle carne a la olla pa' que comas mi botija. Parado, no habrá cobro la semana, el forestal dio la
pelearemos el temporal. Voy a tener que salir a remo para otra orilla, a echar el engaño a la olla, a que coman mi botija, a echar el engaño a la olla, a que coman mi botija. Tenés, mira, estamos con aire, estamos pasando calefacción, tenés todo, televisión. Y ¿cómo no debe ser nada fácil para esa gente en la costa, en el campo, algún puestero, quedarse sin carne, hermano? Salir a buscar algún bicho, algún capincho, una molita, una nutria. Amigo, viste que los tiempos en los medios apremian, sí. Y bueno, yo estoy muy agradecido. Te voy a pedir un tema muy especial para mí, que yo vine a hacer, o sea, cuando yo fui a ese lugar hace 30 años atrás, vine a hacer una amistad, ¿no? Yo no sé con qué sorpresa me puedo llegar a salir acá, ¿no? Antes que nada, bueno, gracias Marcelo, ¿te sentiste cómodo? Por demás, ya le prometo yo que voy a empezar a manejar mis emociones, porque es algo que no lo puedo, lo llevo conmigo, que me olvido de las letras, pero presiento los personajes, presiento la costa, presiento todo cuando lo estoy cantando, y eso por ahí me saca un poco de contexto y le mando las pifiadas y por paisano. Pero bueno. Qué lindo lo que haces, qué lindo lo que nos brindás siempre. Y la vez pasada escuché un tema, bueno, que lo pidió un gran cantante de la provincia de Entre Ríos, que lo pidió adelante nuestro, porque te escuchó cantarlo y se emocionó. Yo lo quiero cantar, dijo, el Pato Viganoni. Está por grabar. Ahora viene para ahora. Estamos en un asado y saca la guitarra como la tenía para Marcelo, de lo Pedro Pelé, en la bicicletería. Bueno, yo no voy a contar porque decíamos no, los tiempos medio nueva premia. Pero contalo vos con la guitarra, que fue lo que te pasó con esos tamboretes de antaño, que a mí no se me hubiese ocurrido, la sombra de la Novalle, cuántos años tuve la peluquería ahí, con el recordado Guillermo Echevarne, con Fabre en la carnicería, con Pedrito en la bicicletería. Fue un cuarteto personaje de nuestra ciudad, ¿no? Y también de la cultura misma, porque es gente con la que uno charla y se llena de anécdotas, de aprendizaje. ¿Llevaste la bicicleta tuya a la bicicletería ahí? Llevé mi bicicleta y lo conocí a Pedro, que únicamente había escuchado sus anécdotas. Apurado, yo muy apurado, le dije dos o tres palabras y terminamos charlando 3 horas. Y bueno, y me encontré con este cuadro en la bicicleta, en la bicicletería. ¿Qué pasó? Yo escuchaba que cantaba Horacio Guaraní. Y cantaba, y cantaba, y cantaba. Y no veía radio, y no veía parlante, y no veía nada. Resulta que atrás de todos los cuadros de aluminio que él tiene por allá, había un parlante en donde salía tipo la música que venía a funcionar antes. Ahí está Horacio Guaraní. Otra de las cosas que me llamó la atención de él es que dio vuelta un auto 3 veces y dice, este es turista, va a venir. Y si viene hasta ahora, dice, seguramente, pincho, y va a hacer la rueda atrás. Y viene a comprar parche y paró el tipo, ¿dónde está con nada, pinche? Y dice, vengo del parche. Te dije, viste, y me di cuenta que Pedro manejaba todo de tanto camino recorrido. Después, charlando más de una vez, bueno, me contó su historia. Y cuando habla, esos gestos, ¿viste? Que te dicen. Además, y bueno, ya que me llamaste mucho la atención y me llenaste el alma, Pedro. Personaje vos sos. Tallercito de mi pueblo, donde se fabrica amistad. Por la sombría no hay, usted lo habrá de encontrar. Al popular de la bici, Pedrito Pelé, samba te voy a cantar. Al popular de la bici, Pedrito Pelé, samba te voy a cantar. Al que maté al temprano, antes de la aclarar. Al de las manos que acompaña su gesto al conversar. Ese que anda un camino y te saca la ficha con solo mirar. Ese que anda
pedalista de mi pueblo sol. No dudes y anda de paso de llenar el alma, visítelo. Si anda de cruce viajero, ahí está el Pedro esperándolo. Te acordarás de mí, aunque no quieras, tú te acordarás.